quiero dar ninguna excusa, es siempre para nosotros es trabajamos con lo que tenemos y sacamos el máximo del potencial que tenemos. A veces es suficiente, a veces no es suficiente, y eso sí, no, yo no puedo cambiar las cosas que están fuera de mi control, y lo que controlo es simplemente el grupo que tengo y al que quiero siempre dar lo mejor y trabajar con sus cualidades al máximo para poder sacar rendimiento. Y eso es todo. Ahora la gente se va recuperando y pronto espero tener algunos de ellos preparados y listos para trabajar con el grupo y así darnos opciones no solamente en tácticas, sino también opciones para descansar a la gente, porque ahora vienen muchos partidos muy seguidos y se va a necesitar ayuda. ¿El partido de hoy? A partir de hoy yo creo que siempre uno es contento cuando gana. Esta victoria nos da un respiro importante. Creo que no estoy contento, no estoy contento con el equipo. No, no me ha gustado algunas cosas que compartiré con... Sí, él ya se lo comuniqué que estuviera listo para jugar el Open Cup el miércoles. No, nosotros siempre mantenemos la competición en el equipo y exigimos a los que no tienen ese estatus como Basti o como Dax o como gente veterana. Exigimos que compiten, por supuesto. Y él, no digo que lo perdió, pero Patrick se lo ganó en su momento. Y también Richard tuvo unas molestias que no le permitieron estar a 80, a 100%. Y mi póliza como entrenador es juego con los chicos que están a tope. Y siempre quiero los chicos que no tienen ninguna duda, física o mental. En este caso fue física, ¿no? Pero él, esto es lo que yo siempre le digo, y el año pasado le dije a Lampson: cuando te ganas el puesto por la lesión, lo tienes que demostrar, por la lesión de tu compañero. Te lo tienes que demostrar, tienes que ganar la confianza primero de los compañeros, de tu equipo, y de esa manera vas a ganar la confianza del resto. Y esto es el reto que tiene él ahora. Profe Pablo, con el buen paso que lleva Alan Gordon y ahora ya cuando esté el 100% de Mariana College, ¿qué problema se te viene? ¿Cómo lo vas a resolver? Mira, yo te digo una cosa, dame buenos futbolistas y yo figure it out, yo lo encontraré. A mí me encanta que la gente está en buen momento, está en buena forma, está aportando al equipo. Cuando hay buenos futbolistas, siempre se encuentra el lugar para todos. Así que no te preocupes.